strength. Concepción Andem Yema. Yo viene de Guinea Ecuatorial. My name is Concepción Andem Yema. I'm from Equatorial Guinea. Tengo difícil de caminar. Tengo artritis en la cadera, en la para rodar la espalda. Me duele mucho. Diabetes y tensión. I'm here because I have difficulty walking due to osteoarthritis in the hip. Also, I'm having pains in my back, hypertension, and also diabetes. 4 años. For 4 years now. Yo me he ido en el hospital a los doctores. No me por el medicamento no me curó. Por eso. I've gone to the doctor, I've been to hospitals, and also I've been taking many medications, but nothing works. Ese problema me ha hecho difícil de caminar y no puede trabajar, no puede hacerme nada. This problem has brought me difficulty walking, and because of that I cannot do anything and I cannot work. Por eso he venido aquí en la iglesia de Dios, de Emmanuel, para que me pueda salvar. Dios me puede salvar, es lo que creo, es lo que creo buenamente que me puede salvar. So I came here to the Synagogue Church of All Nations because I believe that God can heal me and save me. Madam, we believe with you that God Almighty will heal you in Jesus' name. Creemos también que Dios puede sanarte en el nombre de Jesús. Amén. Her testimony in one of the foreign languages. So, Madame, you are welcome to the Synagogue Church of All Nations. Please tell us your name, where do you come from, and share with us your wonderful testimony. Señora, sea bienvenida a la Sinagoga Iglesia de Todas las Naciones. Por favor, díganos su nombre, de dónde es, y comparta con nosotros su maravilloso testimonio. Yo me llamo Concepción Andem Yema. Yo viene de Guinea Ecuatorial. My name is Concepción Andem Yema. I am coming from Equatorial Guinea. Yo he venido porque yo estuve demasiado enferma en diabetes, tensión y diabetes. I came here because I was very sick. I had a problem of diabetes, hypertension, and also arthritis in my hip. Yo primeramente fui en el hospital y los doctores me dice que esto no puede curarme porque me cansó, me estaba haciendo en silla de ruedas
me cayó y la niña me estaba ayudando en la cama. Yo no puedo levantar. So, y yo fui en el hospital, me vuelvo. So first of all, I went to the doctors and the doctor said that there was no healing for this sickness I had. And it started because I fell down. When I fell down, I couldn't move. So my daughter had to assist me in my daily activities. So, madam, can you please tell us how this problem affects your life? ¿Puede, por favor, decirnos cómo este problema afectó su vida? Yo me afectó que me cayó y así me empieza a doler en todas las partes. No podía ni levantar, ni comer, ni hacerme nada, ni trabajar. Yo estaba para punto para morirme. Yo no tenía qué hacer. Yo sé que no sé qué puedo decir más. This problem affecting me very bad. I was not able to walk. I was not able to move. I didn't want to do my daily things. The pain I had was too much, and I didn't know what to do. I thought I was about to die. Yeah, ahí me pensó que un solo sitio que yo puedo sanarme es venirme aquí en sinagoga, la iglesia de todas las naciones, es por lo que me puede salvar. Si Dios puede ayudarme, si hay función de mis oraciones y todas las cosas que puedo hacer. So that's when I decided that my only solution was coming to the Synagogue Church of All Nations. I was praying to the Lord and I knew that I was going to be healed here in this place. So, madam, can you please tell us what did you experience when you received prayer? ¿Puede, por favor, decirnos qué experimentó cuando recibió oración? Cuando yo recibí la oración, todos los momentos y así me venía a la iglesia. Empecé a temblar cuando me tocó la cabeza y los pies me estaba temblando. Así me dice, levanta. Me levantó por el nombre de Jesús y el Manuel. Me levantó. Glory to God. She's saying that when she received prayer, her body started shaking. And in that moment, he said, rise up. So she rose up in the name of Jesus and she was completely healed. In that moment, people of God, let's put our hands together for Jesus Christ, because only he can do it. So, madam, can you please tell us what changes have you noticed after the prayer? ¿Puede, por favor, decirnos qué cambios ha visto en su vida después de la oración? Después de la oración, me empiezo ahora a moverme, estarme, andarme, saltarme. Hace todo que yo me quiero. Yo hace todo lo que veo. Yo hace caminar así, caminando. Yo estoy presumiendo con la gracia de Dios. Yo estoy saltando con la gracia de Dios y el Manuel. Glory to God. So she's saying that after the prayer, now she's able to walk, she's able to move, she's able to jump and to do everything that you just saw. People of God, let's put our hands together for Jesus Christ, because indeed he's alive. So, madam, we thank God for what he has done in your life. So, what's your word of advice for viewers all around the world? Le damos gracias a Dios por lo que él ha hecho en tu vida. ¿Cuáles son tus consejos para los espectadores de todo el mundo? Yo digo a la gente, no hay otra cosa en el mundo, solo Dios. Solo Dios. Y hay que dar gracias a la gran cosa que Emmanuel ha hecho este pueblo para que todas las personas de todo el mundo vienen a sanarse aquí. My advice for people is to believe in God, to love him, and to come to this church, because here you will find your healing. Indeed, go to a living church for your healing too. We thank God. Muchas gracias y oramos para que su
bendición sea permanente en el nombre de Jesús. Venez d'écouter le merveilleux témoignage de Madame Concepción Andeme. Elle dit qu'elle souffrait de l'arthrite du côté gauche de sa hanche, qu'elle avait des problèmes pour se déplacer et que lorsqu'elle est partie chez le médecin, il lui a donné, il n'y a pas eu de solution finale. Il a donné des médicaments, mais elle ne pouvait toujours pas se déplacer, se mouvoir librement. Elle dit que sa fille était la seule personne qui l'aidait à se faire les tâches ménagères à la maison et à s'occuper d'elle. Elle dit que donc la seule solution pour elle, c'est de venir à la synagogue Église de toutes les nations, ce qu'elle a fait. Et comme vous pouvez le voir sur vos écrans, un des évangélistes a prié pour elle et immédiatement, elle a eu sa guérison, sa délivrance, sa restauration complète. Et comme vous le voir, elle a commencé à courir, à marcher, à célébrer le nom de Jésus-Christ, car en effet, elle est guérie. Elle donne comme conseil de croire en Dieu. Téléspectateurs du monde entier, continuez de regarder vos écrans. Praise the Lord. Children of God, praise the Lord. Children of God, praise.